Me asustaste, hola, ¿cómo están? Yo soy Anita Zuko, mi otra amiga. Bienvenidos a este, mi canal de YouTube, a este, nuestro canal y a este nuevo video que me parece que es un videazo, porque vamos a estar hablando de mitos del skincare. Mitos hay muchos. Cada día parece que hubiera más. Cada día surgen más debajo de las piedras y en redes sociales vemos todo tipo de cosas. También es cierto que hay algunos que con el tiempo y poco a poco se van deshaciendo, se van desarmando. Vamos encontrando otras lógicas para cosas que creíamos que estaban establecidas de esa manera, y también hay algunos mitos que se replican una y otra vez y lo van a seguir haciendo infinitamente porque son sencillos, apuntan al sentido común, entonces siguen circulando. Este video lo que busca es aportar un granito de arena para desarmar esos mitos que circulan y que pueden llegar a ser peligrosos para nuestra piel. Así que vamos a hablar sobre no uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, no siete. 5 mitos del cuidado de la piel. Tengo muchísimos más porque he estado durante mucho tiempo juntando mitos, anotando, viendo cosas en redes sociales que considero que responden a mitos. Y mi amiga Manu también me ha ayudado porque ha estado alerta, con los dos ojos abiertos, viendo qué cosas aparecían y transmitiéndomelas para que yo las anote también. Así que mitos hay un montón, pero en esta ocasión vamos a hacer un video con 5. Y si este video les gusta, les parece informativo y además les parece educativo, vamos a hacer otros 5 y así hasta que se nos terminen o hasta que se aburran. Lo que suceda primero. Vamos a empezar entonces con el mito número uno, que dice que las brumas, tónicos, agua termal, que tanto placer nos da, sobre todo en verano cuando hace mucho calor, hay que usarlas con cuidado. Hay que tener un poco de cabeza porque si abusamos de cualquier tipo de producto acuoso puede llegarnos a generar deshidratación en la piel. ¿Cuáles serían las? ¿Cuáles serían las? Me asustaste, boluda. ¿Cuáles serían las causas por las cuales las brumas tan amigas nuestras, tan refrescantes, tan hermosas, finalmente se convierten en un arma de doble filo? La idea es que cuanto más agua aplicamos en nuestra piel sin secarla ni retirarla después, más oportunidades tenemos de que se evapore y que ese proceso de evaporación se lleve el agua que ya teníamos en nuestra piel. Aplicar agua sin topicarla es contraproducente. Esta idea tiene una parte que es verdad y otra parte que no lo es tanto. Es verdad porque cuando nos aplicamos una bruma, estamos refrescando nuestra piel, una piel caliente por la humedad, por el calor, con agua que está a una temperatura más baja. Entonces, inmediatamente sentimos que nos calma, que nos refresca, que puede ayudar a disminuir la rojez que nos levantó justamente un día de mucho calor. Entonces, el agua de alguna manera está calmando, pero lo hace por esta diferencia de temperaturas. En realidad, el agua que nos echemos, sea agua termal, sea tónico, sea lo que sea, no penetra en nuestra piel porque si nosotros ya tenemos una adecuada rutina, y eso es lo que espero, el protector solar está ahí para hacer de barrera oclusiva y barrera entre la piel y esa agua. Nada de lo que pongamos después del protector solar va a penetrar en nuestra piel. Esto es válido no solo para agua, sino también para maquillaje, que hoy en día vienen muchísimos productos con ácido hialurónico, distintos tipos de vitamina y de esa manera se promocionan y son maquillajes. Ese tipo de producto no hace ningún tipo de diferencia a nuestra piel porque nuestra rutina es la que nos va a aportar los activos que estamos buscando. Por fuera de eso, ya nada más va a ingresar. El protector solar funciona como una barrera. Suponiendo que ustedes no tienen rutina, directamente se levantan y se maquillan, puede ser que ese ácido hialurónico sea beneficioso para su piel, pero les recomiendo mil veces que antes de ponerse el maquillaje, al menos se ponga el protector solar, que es muchísimo más importante que cualquier hialurónico que le apliquemos a la piel si no la protegemos. Entonces, tenemos protector solar, ya entendemos que el maquillaje con activos no va a hacer gran diferencia. ¿Qué ocurre con el agua? La parte cierta es que el agua se evapora. Esa bruma que nos ponemos al contacto inmediato nos genera una sensación de relax, pero el tiempo que tarda en desaparecer de nuestra piel no es el tiempo que tarda nuestra piel en absorberla, sino que es el tiempo en que tarda en evaporarse de la superficie. Entonces, siendo esto de esta manera, ¿qué piensan ustedes que puede pasar si yo coloco una bruma con el agua que yo ya tenía en mi piel de manera natural o artificial gracias al skincare que hice?
Nada, no pasa absolutamente nada. No hay forma de que el agua que puse en forma de bruma, tónico y demás se lleve agua consigo que no le pertenezca, que sea agua propia de mi piel o propia de los cosméticos que usé con anterioridad. La evaporación que se produce es simplemente la del agua y el tónico que coloqué en mi piel. Entonces, esta idea de que a mayor cantidad de tónicos y reaplicaciones de productos acuosos en nuestra piel a lo largo del día, mayor deshidratación nos va a producir es falsa, es un mito. Y si ustedes tienen interés en conocer mucho mejor cómo funciona esto de la deshidratación de la piel a diferencia de las pieles secas, que no es lo mismo, tengo un video muy muy interesante respecto a este tema en el que explico cada detalle y les hago dibujitos. Vamos entonces al mito número 2. Y este mito está relacionado con el número 1, porque hay una idea también bastante generalizada que circula a veces más, a veces menos, creo que actualmente menos por suerte, sobre el ácido hialurónico y la posibilidad que tiene de deshidratarnos la piel y generar el efecto contrario al que queremos, que es hidratar. Si ustedes no saben qué es el ácido hialurónico, es una molécula que retiene agua, es una molécula que atrae. Y cuando decimos que atrae, estamos diciendo que atrae muchísima agua. Es una molécula que puede hincharse como una esponja con una gran cantidad de agua. Y después retenerla para que nuestra piel la vaya absorbiendo. Es una molécula que necesita el agua y que no tiene sentido si no está asociada al agua, justamente. Por eso mismo circula esta idea de que, por ejemplo, en climas secos, el ácido hialurónico puede ser un enemigo, porque no teniendo agua en el ambiente, por ejemplo, en la cual servirse, ¿qué va a hacer? Se va a servir del agua de nuestra piel. Entonces la molécula va a retener en la superficie agua que le pertenece a nuestra piel. Por lo tanto, estamos otra vez ante la idea de que el ácido hialurónico puede ser un enemigo que nos quita el agua que nos pertenece en vez de sumarnos más agua. A priori esto tiene sentido. Decimos, bueno, sí, es que si necesita agua y no tiene agua, de algún lugar tendrá que sacarla. Bueno, lo que sucede es que el ácido hialurónico, que por lo general viene en serum, aunque también puede venir en crema, incluso en tónicos, ya tiene agua en su composición. El serum tiene agua por lo general como primer ingrediente, porque de esa manera el ácido hialurónico se potencia. Entonces, teniendo esto en cuenta, el agua ya está ahí. Los cosméticos tienen todos una dosis de agua, puede ser en mayor o menor medida, pero todos necesitan agua para formularse, incluso las cremas más pesaditas que tienen dos fases, una oleosa y una acuosa. Puede ser que tengan más aceite que agua, pero algo de agua tienen. Entonces, el hialurónico tiene de qué servirse constantemente. Es totalmente imposible que el ácido hialurónico nos termine jugando en contra en cuanto a la posibilidad de deshidratarnos la piel. Podríamos decir que no, deberíamos estar en un clima extremadamente seco. Si ustedes están en un clima totalmente desértico, quizás el hialurónico se quede corto, le falte fuerza para terminar de hidratar nuestra piel. No solo los cosméticos tienen agua, sino que la hidratación de nuestra piel funciona con un mecanismo diferente al que podemos imaginarnos cuando pensamos en esta teoría. No me voy a detener demasiado en esto porque creo que merece un video aparte. Si ustedes quieren conocer cómo es el mecanismo de penetración de activos, me dicen y lo charlamos, pero creo que no es esta la ocasión. Así que no tienen que preocuparse por cómo está el clima afuera, si está húmedo, si está muy seco. El ácido hialurónico es una opción que les puede venir bien en la mayoría de las ocasiones. Vamos con el mito número 3, que está relacionado con otro video que subí al canal, en el cual hablamos de la rutina en verano y si es necesario cambiarla o no, y qué cosas sí pueden llegar a ser diferentes cambiando de una época a otra. En ese video hablamos bastante largo sobre la exfoliación. Y una idea que está muy generalizada en profesionales que tienen gabinetes: no podemos hacer peelings en verano porque la piel está muy expuesta al sol y no podemos generar una exfoliación tan fuerte en la piel teniendo en cuenta esa exposición tan alta. Esto es muy relativo. En ese video pueden comprenderlo bastante mejor porque me explayo mucho más, así que les recomiendo que lo vean si les interesa el tema. Pero las exfoliaciones químicas, o lo que conocemos como peeling, no necesariamente son simplemente renovación de células y ya. Ahí les explico que el peeling tiene la ventaja por sobre otros métodos de exfoliación, que está relacionada con la posibilidad de aportar o quitar o acondicionar la piel. Un ácido no solamente aporta la renovación celular, sino que también puede ser profundamente hidratante, entonces tiene más de una ventaja. A diferencia de métodos como el dermaplaning, que sí consisten en una exfoliación profunda removiendo las células del estrato córneo. Entonces, partiendo de que hay distintos tipos de exfoliaciones y que algunas aportan más o menos a nuestra piel, el peeling tiene que ser pensado de una manera muy compleja. Si ustedes se protegen mucho del sol, si tienen conciencia de las
otras reaplicaciones y no están expuestas de la misma manera durante el verano, lo cual es muy normal. Hay picos de exposición durante el verano y las vacaciones porque nos vamos a la playa unos días, porque trabajamos encerradas en nuestra casa hablándole a una cámara. O la razón que sea por la cual no estamos muy expuestas al sol en verano, podemos considerar distintas exfoliaciones sin ningún problema, por supuesto que siempre cuidándonos del sol. Las exfoliaciones, sean del tipo que sea, no pueden realizarse en una piel que no se protege del sol en ningún momento del año, ni en verano, ni en invierno, ni en otoño, ni en primavera, ni nunca. Este tiene que ser un criterio para las profesionales que sí es muy importante que tengan. Las exfoliaciones son peligrosas para alguien que no utiliza protección solar. Entonces, esta idea de que no se pueden hacer peelings o que solamente se pueden hacer peelings muy suavecitos en la piel en verano es un mito, porque en realidad todo depende de las condiciones, del peeling que le vamos a hacer a esa piel, del hábito de protección solar que tenga esa persona y demás. Quizás en verano tenemos que tener todo esto incluso más presente y elegir con muchísimo juicio qué es lo que vamos a intentar hacer en esa piel y el objetivo que queremos cumplir, pero la situación es la misma en todo momento del año. Vamos con el mito número 4, y este es uno que creo que va a circular para siempre, pero para siempre, en redes y en todo ámbito en el que se hable de cuidado de la piel, y está relacionado con la idea de que la piel se acostumbra a las cremas. ¿Lo escuchaste? ¿Lo creíste? Puede ser, porque realmente es muy extendido y no está del todo mal, aunque sí está mal. Nuestra piel no se acostumbra, al igual que nuestro pelo, que también creo que existe el mito de que nuestro pelo se acostumbra a las cremas de enjuague o al shampoo y demás. Ninguna de las dos se acostumbra a nada. Lo que sucede es que nuestra piel cambia, es dinámica, todo el tiempo se está modificando y a veces puede ser que la crema que te funcionaba tanto, que sentías que le hacía tan bien a tu piel, de golpe ya no sientas que te hace tan bien. Y eso tiene muchos motivos. Uno de ellos puede ser porque esa crema, Mabel, nunca fue para vos. Esto sucede mucho, muchísimas veces estamos usando productos que no nos benefician. Quizás al instante, al principio, sí, parece que nos vienen bien, nos dejan la piel suave, tersa, luminosa, pero a la larga terminan generando, por ejemplo, deshidratación, una piel totalmente apagada, porque en realidad nunca fue el cosmético adecuado. Por eso es complejo armar una rutina, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de pensar qué queremos usar. Otra razón puede ser porque la piel mejoró en algún aspecto, porque el proceso que pensaron con alguna profesional era llegar del punto A al punto B, pero en el medio hay muchos momentos diferentes. Entonces, quizás lograron modificar una condición de su piel, como por ejemplo que estuviera deshidratada, y pasaron a tener una condición en la cual la piel está mucho más oleosa que antes. Lo que pasa es que a veces en ese proceso de lograr llegar de A a B pasan muchas cosas, porque nuestra piel va cambiando y tenemos que ir trabajando una cosa a la vez. La piel tiene evoluciones sucesivas. Entonces, si nuestra piel llegó a un estado de A a C, necesitamos pasar por B para volver a llegar a A. La piel evoluciona y la manera en que la tratamos también tiene que ser de manera procesual, de acuerdo a esa evolución. Entonces, quizás la crema que me venía bien ya parece que no viniera tan bien. ¿Se entiende algo de todo esto que estoy diciendo? Espero que sí. Otro motivo puede ser porque me mudé, porque cambié de clima, la piel se siente diferente, el clima es muy distinto, la piel es dinámica y cambia constantemente. Entonces podemos decir que es un mito a medias, porque sí es cierto que esa crema que estás usando puede ser que no te sirva para siempre. Puede ser que no sea tu crema ideal con la cual vos te cases y vivas una vida tranquila y pacífica hasta que cumplas 80 años. Vamos al mito número 5. Es un mito que también creo que de a poquito se va desterrando, ha mejorado, creo que ya somos más conscientes de lo que la industria nos quiere vender por bueno y lo que nosotras sabemos que es bueno. Por ejemplo, tenemos esta idea de que a mayor porcentaje, mucho mejor. Dame todo lo que tengas, así puedo ponerme la mayor cantidad de cosas. Hoy en día tenemos en la industria bastantes productos cosméticos que tienen elevados porcentajes de activo y así promocionan el producto en particular. Pero cada vez somos más conscientes de que no todo tiene que estar a un porcentaje altísimo para cumplir determinados objetivos o para cumplir con todas las funciones que puede tener ese activo, y al contrario, un porcentaje mucho más alto del que necesitamos puede terminar siendo irritante y jugarnos en contra. Entonces vamos a tomar de ejemplo a la niacinamida, nuestra tan querida y amada niacinamida, que hoy en día tiene réplicas de distintos laboratorios, distintas marcas, que inspiradas en la marca The Ordinary nos ofrecen niacinamidas al 10% con zinc, con hialurónico, con lo que sea que tenga esa niacinamida, por lo general es zinc, pero al mismo tiempo sabemos, si ya vimos el video de niacinamida de Historia de la Piel, que la niacinamida en un porcentaje del 5% ya nos está ofreciendo
diciendo todas las ventajas que tiene la niacinamida como activo ingrediente en la cosmética. Entonces, ¿para qué ese 10%? Bueno, en realidad ese 10% no está ahí para nada más que tener un mayor potencial irritante. Simplemente es una cuestión de marketing, es una cuestión de fomentar esta idea de que mi producto tiene más activo que este, que tiene menos, que tiene poco. El mío tiene más. Entonces nos creemos que realmente va a ser el doble de efectivo porque tiene el doble del porcentaje. No hay fallas en la lógica. Sin embargo, no siempre es así y la mayoría de las veces no es así. La niacinamida no es el único activo que funciona muy bien en porcentajes bajos. Tenemos el ácido salicílico, el retinol. Hay muchísimos, muchísimos que pueden funcionar muy bien sin necesidad de que estén al máximo porcentaje que permiten las reglamentaciones o regulaciones de nuestro país. Sin embargo, este punto a mí me parece muy interesante. Interesante porque en la industria de la cosmética, en lo que una marca tiene para ofrecer cuando aparece en el mercado, que la estrategia sea ofrecer productos con cada vez mayor porcentaje de activo es algo que tenemos que revisar. Si yo fuera una persona interesada en tener una marca de productos de cuidado de la piel que sea diferente, que tenga algo nuevo que ofrecer en el mercado, que ya tiene varias cosas, que tenga productos novedosos, innovaciones, puedo ir por distintos caminos y distintas vías. Una de ellas será con contratar a una formuladora especialista que pueda contarme un poco más sobre cuáles son las posibilidades de generar un producto diferente. Será informarme, estudiar, será crear un equipo, será pensar realmente de qué manera podemos aportar algo nuevo a un mercado que cada vez está un poquito más saturado. Pero también puedo simplemente decir, mi marca va a ofrecer mayores porcentajes. Y esa es toda la innovación que voy a hacer. Los activos son los mismos, las fórmulas son las mismas, los porcentajes son más altos. Bárbaro, ¿dónde hay que firmar? Por eso me parece que es súper interesante porque hoy en día no solo tenemos, por ejemplo, serums de niacinamida al 10%, que ya es más de lo que necesitamos, sino que tenemos algunos del 20 o 18%, que es casi el triple de lo que necesitamos. Y eso habla de la visión de la marca a la hora de crear un producto. No está buscando innovar, no está buscando ofrecer algo nuevo, simplemente quiere destacar subiendo los porcentajes, haciéndonos creer, fomentando esta idea de que a mayor, mejor, y con eso se queda. Por eso hay que tener mucho cuidado con este mito y es muy interesante desmentirlo, no solo para comprender un poco mejor cómo funciona la industria y el marketing que tiene detrás, sino para empezar a adentrarnos o que nos despierte el interés de conocer cuáles son los activos, cuáles son los ingredientes que mi piel puede aprovechar en un porcentaje bajo, corriendo el mínimo riesgo de irritación. A mi parecer, en el cuidado de la piel, tanto cuando consumimos un cosmético como cuando vamos a un gabinete, cuando nos hacemos algún procedimiento, lo primero que debe regir es la ley del mínimo riesgo. Si tengo dos formas de cumplir un mismo objetivo, pero una es mucho menos riesgosa que la otra, siempre es preferible irnos por la menos riesgosa. Al menos esa es la manera en la que yo pienso mi trabajo y es la manera en la que intento compartirles mi conocimiento. Bueno, estos fueron los 5 mitos del cuidado de la piel. Me gustaría que me dejen en comentarios si este video les gustó, les sirvió y quieren una segunda parte, si quieren más mitos, que hay miles. Con mucho gusto voy a hacer otro video y iremos poquito a poco desarmando cada cosita que encontramos en redes o que nos contó alguien, un amigo de un amigo y no sabemos de dónde surgió. Les mando un beso enorme. Nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde, como ya es habitual en este canal. Adiós.